Guardia Zibilak bost egunez modu basatian torturatu gintuen. Hori salatzeko, nire deklarazio polizialean abizenaren ordez Aznugal idatzi nuen, laguntza aldierantziz. Inkomunikazio egunak amaitzean, Fernando Grande Marlaska epaileak espetxara bidali gintuen. Eta urte terdiz, Estatu Espainoleko espetxetatik dispertsatuak egon giren. Torturaren kontra, kultura. Horixe izan da ekimen kultural honi eman nahi izan diogun azpititulua. Dakizuen moduan, 2011ko urtarrilean, Gorka beste hainbat lagunekin batera atxilotua eta espetxeratua izan zen. Eta tortura izan zen hau lortzeko mekanismo bakarra. Torturaren bidez, autoinkulpazioak lortu eta egiten hauek espetxean sartu. Por parte torturaron, y solo por eso consiguieron meterlo en la cárcel. Consiguieron arrancarle mediante el dolor y el terror, autoinculpaciones y una justificada su encarcelación. Y ahora, en abril, Gorka se enfrenta al juicio por aquella causa, un juicio político más en la larga lista de la historia de Esta es la historia de un humilde militante, que al igual que otros muchos, le tocó enfrentarse a una situación que siempre deseó no tener que hacerlo. Pero una noche, siniestras sombras llamaron a su puerta y se lo llevaron a su lejana guarida. Lo que sí sé es que la tortura es un instrumento de destrucción individual y consecuencias colectivas, un cruel arma política. Y solo desde el compromiso colectivo se podrá lograr que nadie más tenga que enfrentarse a esta dolorosa oscuridad. Porque no basta con soñar que estas pesadillas abandonen nuestros sueños. Bakarrik utzi naute. Hildakoen hizkuntzan hitz, eromenaren koreografia dantzatu didatenak, ezurrekin makildantza, azaldeunaz agintariena, niuneu naizenaren epilogoari amaiera puntua jarri, eta bakarrik utzi naute. Han egon naiz, eriotzari muin eman diot,